Tenemos dos noticias que bien podrían ser... Atención. La Biblia y el calefón. Atención. Solo nosotros, en este programa... ¿Te escuchamos? Podemos... Solo nosotros en este programa podemos unir estas dos noticias. Contame un poco más. ¿Te escuchamos? Estas noticias que quizás suenan antagónicas. La Biblia y el calefón. ¿De qué estás hablando? Noticias que están en las antípodas una de la otra. Dios. Pero que solamente malos pensamientos puede lograr unir. Noticia. Noticia número uno. El Papa Francisco... ¿Qué? ...confesó que cuando reza, se duerme. Francisco. La puta madre. Francisco, despertate, por favor. Estamos rezando el Ave María. Bueno. Francisco, despertate, que estamos rezando el Ave María. Lo voy a codear para que se despierte. Francisco, es el ave... Bueno. Ave María. Ah, se despertó. Llena de gracia. Sí. Y se durmió de nuevo. Se ha santificado y tu nombre. Hoy se duerme otra. Sí. Bueno. Se ha fatta la tua voluntad. Bueno. Francisco, terminame el rezo porque si no nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. ¿No? Fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Por un lado, atención. El Papa Francisco reconoció que a veces se queda dormido mientras reza. Y la otra noticia es la siguiente. Escándalo en un avión de Delta. ¿Qué? Arrestaron a una mujer por tener sexo con un joven 20 años menor. ¡Ay, Dios mío! Aeropuerto de Tarascón. Bueno, la deben haber metido presa por tener sexo con... Sí, o sea, tener sí. Sexo, punto. Pero además, el pibe tiene 20 años menos. ¿Qué? Los pasajeros de 48 y 28 años se conocieron en el vuelo de Los Ángeles a Detroit... Y protagonizaron la escena en sus asientos. ¡El avión! ¡Adentro! ¡Chaca! Pará. ¿No fueron al baño? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! 4 horas y media. Estos dos están... Viajando. 4 horas y media, eso es lo que dura el vuelo de Los Ángeles a Detroit. Es todo lo que necesitaron... Dos pasajeros para conocerse y tener relaciones sexuales ahí mismo, en los asientos de Delta Airlines. ¿Y acá? Luna no vuela más. Ah, sexo oral. ¿Cómo? Ah. Con la boca abierta. Trabajando un... José Felatti, un abrazo grande que nos está escuchando. En Los Ángeles. Ahora vos dirás, ¿cómo hacemos en la comunicación para unir estas dos noticias? Digamos que, a partir de este momento, al 2402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica y al 1019 mensaje de texto, comunicación número uno. Lugares insólitos donde te dormiste. ¡Ay, Dios mío! Comunicación número dos. Lugares insólitos... Traca. ...donde tuviste relaciones. O sea, estas dos noticias. La del Papa Francisco y la del sexo en un avión... Quiero lío. ...están unidas por... ...lugares insólitos. Dios... Lugares
insólitos. Sí, a partir de este momento, al 2402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica, una u otra, o las dos, ¿no? Lugares sí, insólitos sí. Donde te me dormiste. Lugares insólitos donde intimaste. Lugares insólitos donde franelear. Puede ser franelear también, ¿eh? Sí. El franeleo. También vale el franeleo, ¿eh? ¿Y por casa cómo andamos? Yo estoy todo el día acá en la radio, no voy a ningún lado. Yo estoy de casa a la radio, de radio a casa, casa a la radio. Sí. Esa es así la vida. La vida laburante es así. Sí. De casa a la radio, de la radio a casa. Pero... De casa a la radio, de la radio a casa. Nunca... Y no, nunca, porque... Yo me debo a la audiencia. Nunca. No tengo... 2-402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019 mensajes de texto. El Papa se me duerme mientras reza. Sea santificado tu nombre. Hoy se me duerme. Venga el tu reino. Ay, sea fatta la tua voluntad. Bueno, se durmió. Se durmió. Se durmió otra vez. ¡Despierte! ¡Despertá! ¡Despertate! ¡Hola! Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? El Turco. ¿Qué haces, Turco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, bien, bien. Turco, ¿te me dormiste dónde, Turco? Me dormí en un semáforo a las 2 de la tarde manejando. No te puedo... 14 horas. Me tocaban todos lados, me tocaban bocina y yo había clavado el pico, ¿viste? ¿En Montevideo o en dónde? En Montevideo, en Avenida Italia y propio. Avenida Italia y propio, mirá dónde te me venís a dormir. Claro, no, estabas esperando que cambie la verde. Está en verde, sí, y era de tarde, ¿viste? Y el sol ya estaba de frente. Cabeceaste y te me dormiste. Quedé ahí, sí. Bueno, por suerte te dormiste estando parado, ¿no? Sí, y después tengo una buena. Pará, ¿pero te tocaban bocina? Sí, me tocaban bocina, de todo. ¿Cómo te despertaste? ¿Por los bocinazos? Reaccioné porque fueron unos segundos ese cabezazo que pegás, ¿viste? ¡Ay, oh, que te quedás así colgadito! Sí, es el más lindo de todo. ¡Dale, hermano, movete! Y ahí se despertó y arrancó con el auto. Y ahí pues, arranqué, doblé por propio y bueno, está, y perdí. Me perdí para que no me sacaran tocando bocina. Ah, ojo, voy a decir algo muy seriamente. Si tenés sueño mientras estás manejando, detenete y dormite unos 10 minutos. ¿No? Sí, esa es buena. Pero fue la única vez que me pasó y no me pasó más antes. ¿Y si hablamos de lugares insólitos para intimar? Bueno, te cuento, cuando tenía 15 años... ¿15 años? Tenía 15 años y... No, yo tenía 17. Y yo me había venido del interior para acá, del departamento del interior. Sí. Me dejó una noviecita. Y a los 3 meses que yo me vine, cumplía 15 años, ¿no? ¿Cómo, perdón? A los 3 meses que yo me vine, cumplía 15 años la muchacha. Entonces yo estaba todo arreglado para viajar al cumpleaños de la muchacha, ¿no? Vamos a viajar, claro que sí. Vete aquí que en Tres Cruces me encuentro con la hermana de ella que vivía acá, que era 4 años mayor, o sea que la hermana tenía 19. 19 años y ya tenía una carretera ya... Sí, ya vivía sola acá en Montevideo, hacía como 3 años, ¿viste? Ajá, bien. Y nos sentamos juntos en el ómnibus viajando unos 400 kilómetros a Montevideo y bueno, charla va, charla viene, terminamos con la hermana de la que yo iba para los 15. ¿Con los 15. ¿Con la hermana de tu novia? Con la hermana. Oh. Bueno, fui a los 15. Pará, ¿pero dónde? En el último asiento del ómnibus, de un viejo que querido Saberín. ¡No! En el camino hasta dónde tenían... Paysandú. Uy, que son 5 horas. Sí, 5 horas. ¿Era nocturno el ómnibus? Era nocturno, no iba mucha gente. Era invierno, era julio, agosto, no sé. Iba mucha gente. ¿Y tenías alguna frazadita para tapar o...? No, sobraba calor ahí, Peti, con 17 y 19 años. Claro, tenés razón. Digamos que hicimos... ¿Ella se encargó del trabajo o fue un trabajo mutuo?
No, más bien fue ella que se encargó del trabajo. Dice que es más cómodo que ella se encargue del trabajo que bueno, pero no hay que no hay que descansarse en que es más cómodo para uno. No, pero la historia no termina ahí. A la vuelta, el lunes había que estudiar. El domingo a la noche nos volvimos juntos para acá. ¿También? ¿Qué? Para. Vos estuviste entonces con la hermana de tu novia en el ómnibus. Llegaste al cumpleaños de 15, me imagino que no tenías nada con la chica de 15, ¿no? No, ya se había enfriado todo. Fui por compromiso, ¿no? Bien, y a la vuelta volviste con la hermana. Volví con la hermana y quedó entre la hermana y yo por el resto de la vida. Después, como al mes de haber pasado eso, nos comunicamos. Hace mucho tiempo, no había celulares, no había nada y... No. Y bueno, y salimos juntos y lo hicimos bien de verdad, donde había que hacerlo, ¿no? ¿Y la vuelta del ómnibus también tuvo premio? Sí, pero porque fue a la tarde, fue... A ver... Con 17, 19 años, un chuponeo generalizado, pero más nada. O sea que la consumición que valió fue la de ida. La de ida, la de la vuelta no, porque venía el ómnibus lleno. Peti, soy Damián, dicen en este mensaje de texto. Atención. Laburaba en el Clínicas, haciendo sanitaria para una empresa de construcción. Vino una doctora que pasaba muy seguido. Atención. No te puedo creer. Le destapó el caño. Sí. Mi marido me enseñó a manejar el auto sentadita arriba de él, ¿eh? Un beso a Pablo. Peti, yo me llegué a dormir en los baños del anexo del Palacio Legislativo. ¿Qué? Sí. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lili? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, Lili, muy bien. Riéndome mucho de todas las cosas que cuentan y te voy a decir, yo también me dormí. ¿Estás gozando? Manejando, sí, pero de lo que las cosas que dice la gente y las cosas que decís tú. Bueno, por el oído también se puede gozar. Sí. Obviamente, de hecho lo estoy haciendo. Bueno, te cuento. Sí. Yo también me dormí en Alberdi y Cooper. ¿Caminando o en el auto? No, manejando, de tarde iba para el club. Pero y llegué y me vino sueñito, me dormí dos semáforos. ¿Qué? Para, ¿pero manejando o parada? Paradita en la roja. Ah, bien, ¿no? Porque si me decís, anduve con el auto derechito, dormida... Me garqué todo. No. Me vino ceñito ahí en la esquina y bueno, y un nonito. Me mandé y mis hijos me despertaron. ¡Mamá! ¡Mamá, acelerá! Sí. ¡Mamá! ¡Estaba verde! Y ya habían pasado dos porque por la cola de autos que había, habían pasado dos semáforos. O sea que te detuviste en una roja, vino la verde. Sí, nadie te decía nada, vino la roja de nuevo. ¿Y dormiste, sí, dormiste lindo? Divino. Después de ese momento me fui al club, me hice dos gimnasias seguiditas sin problema. No me digas que es en el mismo auto donde tuviste relaciones. No, esto te estoy contando de que lugares donde me dormí. No, bueno, pero también podrías haber tenido relaciones en el auto. No. Eso no. Pero te cuento también... ¿En un avión? No, te voy a contar solamente de lugares donde me dormí. No, Lili, no. Pero ascensor. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta era lugares donde nos dormimos o lugares donde tuviste sexo. Bueno, yo llamo para contar lugares donde me dormí. Pero tu voz despide sexo, Lili. Sí. Bueno, la voz puede despedir lo que quiera. Pero yo llamé para contarte lugares donde me dormí. Ascensor. No, vos querés acción. Y hoy no es viernes. Hoy es miércoles. ¿Dónde? ¿Y dónde más te dormiste, Lili? ¿Dónde más me dormí? Sí. Me tenía que sacar una muela. Fui a la sociedad y la sociedad no la sacan porque era pues la muela del juicio. Mandaron al cirujano de solo saca muelas del juicio. ¿Te la sacaron? Sí, pero no me enteré. ¿Te dormiste? ¿Cómo? Me dormí. Ay, Dios. Bueno, pero ¿no te ponen anestesia en el lugar para...? Sí, pues sí, la silocaína, pipí, pum pum, la inyección, todo divino. Sí. Y me dormí, mientras me sacaba la muela del juicio, me dormí. ¿Con la boca abierta?
Sí, te son meten peligro, unos fierros que te dejan la boca abierta ahí, te ponen unas cosas para que no se cierre la boca. No. Lleno de algodones por todos lados y los chupadores. Lo más parecido al paraíso. Espectacular. Pero no sabés que un nonito divino. Hablando, mira, vos solamente querés hablar de las veces que te dormiste, ¿no? Sí. Pero vamos a unir las dos propuestas. ¿Qué? ¿Alguna vez te me dormiste mientras...? Traca, traca, ¿eh? Y bueno, somos todos humanos, a veces estamos cansados, a veces viene, viste cómo es, viene, gorda, gorda, dale, sí. Gorda, y bueno. Y le dijiste, gordo. Cerramos los ojitos un ratito y... Gordo, seguí vos, gordo, sí, ¿no? Sigo, engancho uno con otro, sigo de largo. Ya, pero vos te quedás quietita así como en el semáforo. Y bueno, sí, ahí la acción no la pone una, lo pone el otro. Y bueno, para algo son hombrecitos. Tienes razón. Año 2001, dice María, en el aeropuerto de Miami. Estaba esperando a mi vieja. Se demoró el avión. Se demoró el vuelo. Hola, Peti, soy Nico. Trabajo en la salud. Junto con la doctora te escuchamos. Alegrás las tardes. Guste a quien le guste, dice Nicolás. Un abrazo a la doctora también, ¿eh? Yo también me dormí en el dentista, dice Silvana. Soy Dani. Yo me duermo en la moto cada vez que mi marido me viene a buscar al trabajo. Va atrás en la moto. Agarrada y se duerme. Es buenísimo. Hola. Ser peligroso. Hola, Peti. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién sos? Lu, Peti. Lu de Lucrecia. No, de Lu Luciana. De Luciana. No, de ¿cómo? Lucía. O de Lucía también. ¿Cómo estás, Lu? Bien, ¿y vos, Peti? Bien, ¿estabas durmiendo ahora o no? No, estaba despierta. ¿Vos sos de dormirte fácil en cualquier lugar? Cuando estoy muy, muy cansada, sí. Claro, cerrás los ojitos y... Y chao, chao. Sí. Ah, te olvidás un rato. Te acomodás un ratito. Vos no sabés cómo a mí me deja dormir un minuto, dos minutos. Sí. Sí. ¿Qué hacemos nuevo? Sí. Voy a ahora confesarlo, mismo. Creo que ya lo he confesado alguna vez. En alguna tanda he dormido. ¿Qué? Me meté en la tanda, me duermo dos minutitos y salgo al aire como loco. Hay que repuntar energía. Claro. Lucía, ¿vos dónde te me dormiste? Primer examen de facultad. ¿Qué? ¿Primer examen? ¿Cómo? ¿De qué era el examen? Era el primer examen del cintro de la Facultad de Medicina. ¿Facultad de Medicina? Ay, ¿y en pleno examen te dormiste? ¿Cómo? Sí, había estado estudiando toda la noche y no había dormido y me acomodé contra un rincón porque estaba sentada al fondo. Ah, claro. Y me desperté 30 minutos antes de que terminara. ¿Pudiste llenar alguna pregunta o no? Perdí el examen. Claro, pero ganaste en energía, claro. Pero descansé bien. Descansaste bárbaro, escuchame. ¿Te recibiste, Lucía, o no? No, todavía. ¿Cuánto te falta, Lu? Me faltan 2 años, 3 años. Wow, todavía te falta, Lucía. Te me dormiste en el examen y es el primer examen. En el primer examen. Sí. ¿Y de qué se trataba el examen? ¿Era medio aburrido o venías cansada de la noche? Eran 100 preguntas, duraban 3 horas. 100 preguntas. Eran preguntas surtidas. Era un embole. Claro, pero aparte, vos venías con la tensión y el estrés de no haber dormido y de tener el primer examen de facultad, que no es pavada, y bueno, te venció el sueño y te me dormiste en el examen. Sí. Cosa que perdiste aparte, ¿no? Es verdad, bueno, y me despertó el profesor. ¿Te con un beso o no? No, quedé pegada frente a toda la clase. Che, nena, despertate que estamos en el examen. ¿Te despertó media hora antes? Media hora antes, se dio cuenta que estaba dormida. ¿Te tocó, te dijo, te gritó, te asustó? ¿Qué te hizo? No, me tocó el hombre y me dijo, queda media hora de examen. Y yo, ¿dónde estoy? Ay, sí. ¿Cómo te dormiste? ¿Sentada o apoyada la cabeza frente al pupitre o a la mesa? No, sentada, no hay cosa... ¿Te quedé dormido? Claro. Bueno, pero dentro de todo, te me dormiste en facultad, que es mucho mejor que tener sexo en facultad.
destino, totalmente. Pero hay algún compañero debes conocer que ha tenido alguna historia en facultad, ¿no? Atención. Y hay historias. Se come, se come. La facultad de medicina se presta para eso, ¿no? Vamos a la morgue, que está frío. Ay, no, qué horrible. ¿Cómo? ¿Bajaste? A la morgue, digo, sí, sí. A la morgue, sí. Sí, claro. Viste, encerrás ahí, te da un poco de morbo, no, no. No te animaría jamás a intimar en una morgue. La verdad que no. Pero sí utilizaste algún lugar insólito para tener relaciones. Atención. Aunque usted no lo crea, no. ¿Qué? ¿Cómo no? No. Lucía, ¿qué edad tenemos? 24. Virgen. No, 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 no. ¿Tenés pareja estable, Lucía? Sí, sí. Pará, y no. A esta edad, muchachos, libérense. Entréguense a la locura y a la aventura. Seguro que son pagados. Estudio medicina. ¿Y qué tiene que ver? Casi no tengo vida social. Tenés razón. Pará. ¿No vivís con tu novio? Sí, vivo con él. Ajá, bien. ¿Y él estudia medicina, no? No. Bien. Él estudia gastronomía. Bueno, que te coman dos pan entonces, una vez por todas. Sí. Pará, Lucía, vos que decís que no tenés vida social y no tuviste intimidad en lugares insólitos. Sí. Si tu novio estuviera escuchando en este momento, sí. ¿Qué lugar te gustaría probar por ser la primera vez? Atención. Vos sabés que coincide con la noticia, ¿no? Atención. ¿Avión? Avión. ¡Ay, Dios mío! Avión, bueno, empezá probando en un taxi. ¿Qué pasó? ¿Qué no te dice que no te terminan bajando del avión? No, bajando la bandera. Atención, señores pasajeros, tengan ustedes buenos días. Les habla el capitán del avión. La chica del asiento 14. ¿Me puede bajar un poco la voz, por favor, la chica del asiento 14? Porque no podemos concentrarnos y estamos por despegar, gracias. Betty, yo me dormí en el baño. Mi prima me levantaba a las 6 de la mañana para estudiar y yo entraba al baño y me dormía. ¿Sabe dónde tuve relaciones? Dicen al 101.9. ¿Dónde? En la vía del tren. Que casualmente son durmientes también, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Yo me dormía en el lavadero del hotel donde laburaba, Betty. Me sentaba de espaldas a la cámara. ¿Qué? Y me dormía todo. ¿Cómo? Me programaba las alarmas con respecto a los lavados de las máquinas. Como duermo derecha y no cabeceo nunca, nunca me pescaron. ¡Hola! Betty. Hola, ¿quién sos? Sergio te habla. Quería decir que la primera vez que hablo contigo y para contar esto se me cae la cara de la vergüenza, Betty. No, pará que te la levantamos entre todos. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Betty. Escuchame, siéntase como en su casa, Sergio. Estoy laburando y ya está para cerrar y me tengo que ir. Escuchame, un amigo me llama, estaba laburando yo. Sí. Me dice que falleció el primo. Entonces agarré. La quedó. Un bajón, vale. Agarré y le dije que tal, que cuando saliera a laburar me daba una vuelta para ir a saludar. Sí, claro. Salgo de laburar, me pego un baño, voy al velorio, saludo a la gente, los conocí, aunque yo no los conocía realmente, pero tal. Claro, pero acompañamos. Exactamente, era el primo de un amigo y fui a saludar. En una resulta que conozco una chica y empiezo a conversar con ella, ya eran como las 2 de la mañana más o menos. No. Sí. No. Sí. No, pará. No. Dice que quería comprar cigarros y tal, yo vivo en un pueblo donde es chiquito y tipo no hay muchas cosas abiertas, entonces vamos a un ANCAP que hay 24 horas. Sí. Fuimos al ANCAP, ella compró cigarros, seguimos caminando otro poco y nos sentamos en la vereda y tuvimos sexo en la vía pública. ¿Qué? Estuvimos. Primera, ella era más 5 años más grande que yo, porque yo tenía 19 y ella tenía 24. ¿Pero en Montevideo? Déjame contarme, porque ya me tengo que ir. Sí, porque dale. Estuvimos y me fui, seguimos conversando, pegamos tremenda onda en el peor momento, porque fue un velorio y todo, nada. Claro. Y me dormí en el entierro, Pecho. ¿Te dormiste en el entierro? ¿Qué? ¡Ay, sí. Dios mío! Pará, pero estás hablando del entierro del primo, no de la chica. No, claro, en el entierro del primo de mi amigo. Claro, porque a la chica también el entierro.
empieza, y esto termina con la famosa frase bíblica que dice: del polvo venimos y al polvo vamos. ¿No? Porque tiene que ver con el difunto. De un polvo venimos, sí, y a un polvo vamos. ¿Vio? 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 Tenía razón. ¡Nos vamos! ¿A dónde? A la pausa. Explota tu imaginación y se convierte.